Tenemos que entender que los barrios cerrados tienes 5 hectáreas, hasta un máximo de 5 hectáreas está permitido o estaba anteriormente con las anteriores ordenanzas. Y los country de 15 a 27 hectáreas dentro del ejido urbano, cerrados con un solo acceso, con calles internas y lotes internos, negada totalmente a la ciudad. Estas hectáreas, imagínate, 15, 20 hectáreas, bloqueando las calles se cortan en donde existe un barrio cerrado. Cuando existe, por ejemplo, un proyecto cloacal que va por gravedad, dificulta mucho llevarlo por el interior del barrio cerrado, no se puede pasar. Por otro lado, estos barrios tienen tendencia a ubicarse en lugares privilegiados de la ciudad. Buscan las lejanías del espacio verde. Y la idea de aquella ordenanza fue evitar nuevos procesos de fragmentación del territorio, nuevos procesos de fragmentación social, y que de allí en adelante no hubiera más barrios cerrados en el ejido municipal. Y bueno, la verdad es que la ordenanza ha funcionado muy bien, no ha habido inconvenientes, no le ha traído pesares a nadie. Bien por el contrario, entendemos que ha sido preventiva para cuidar el suelo de nuestra ciudad. ¿Qué prejuicios se entienden que generan los barrios cerrados? Los barrios cerrados separan una porción grande de territorio, la cercan, bloqueando así la integración por vía de las calles, por vía de la infraestructura, por medio del tránsito de personas, por unas partes muy grandes, porque ocupan varias hectáreas en general. Introducen barreras dentro de la ciudad que finalmente lo que hacen es anular la existencia de espacios urbanos vivibles, habitables, espacios urbanos que posibiliten el encuentro de personas de diferente procedencia, de diferentes edades, de diferentes condiciones sociales y económicas, que es lo que le da razón a la vida en una ciudad. Porque contribuye a la fragmentación social y porque abre la puerta para el uso irracional del escaso suelo que nos queda en el ejido municipal de Madrid.